like I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing and keep your words naked. You got me blushing. Juan Bautista Alberdi, estamos para mostrarles esta coupé acá en el programa de A Toda Velocidad. Ante todo, bueno, muy buenas tardes, agradecerte como siempre por, bueno, mostrarnos un poco los autos y el fanatismo que tenés un poco por el automovilismo. Queremos que nos cuentes un poco cómo encontraste esta coupé, cómo y dónde. Bueno, esta coupé es una Chevrolet 37 que primeramente se encontraba en Venado Tuerto, sí. Y yo por internet la ubiqué y mandé a un amigo a ver la coupé, que la tenía un tal Medina, que era un señor que tenía ventas de batería. Sí. Cuando vino este muchacho, que es un gran amigo mío que tenía, me comentó lo que pedía este hombre, y en ese momento era imposible comprarla porque era muy cara. Claro. Bueno, pasó el tiempo y volvimos a contactarnos por internet. Quedó un poco las ganas, quizás. Las ganas, pero debe tener una coupé, claro. No de la coupé que había visto este muchacho, yo no la había visto, la había visto por internet. Entonces apareció una coupé en Helena, provincia de Córdoba, y lo pasé a buscar a este muchacho que era acá de San Gregorio, es un chico que es muy conocido en el ambiente automovilístico, y lo pasé a buscar y lo fuimos a ver. Entonces fuimos a ver la coupé, me atendió este señor, y en un momento me saca, me aparta del lugar y me dice: "Che, Gustavo", dice, "esta coupé, la que yo fui a ver a Venado Tuerto". Ah, ¿y ahí cómo fue la primera impresión? Bueno, era la coupé que yo había visto y que realmente no la podíamos comprar porque era el claro. Precio muy excedido, y empezamos a hablar con este nuevo dueño, sí. Y terminamos comprándola. Ah, o bueno. Sea, la volvimos a encontrar en Córdoba. Exactamente, en Córdoba. Mirá. O sea, mucho más lejos de donde estaba. Claro. Este muchacho falleció, era un gran amigo mío que estábamos siempre en complicidad con los vehículos, porque donde yo veía un vehículo él me acompañaba, claro. Y me daba el visto bueno de los vehículos. O sea que siempre lo recuerdo, un muchacho que se llamaba Edgardo Santinelli, pero sí. Sigue estando en mi mente siempre, porque claro. Siempre lo quise como un gran amigo. Y que te va a acompañar también con este recuerdo. Con este recuerdo. Y todos los vehículos que he ido comprando, gracias a él, que me aportaba algo más siempre. Bueno, entonces estaba cortada, estaba de otro color, sí. Porque el hombre que la tenía la estaba usando para hacer algunos rally ahí en Córdoba. Claro. Y yo la quería restaurar y dejarla original. Toda original la querías dejar.
Así que después tuvo un tiempo acá trabajando con gente de acá y llegó un momento que la llevé a Junín a un señor que me haga todo completo, me haga chapa, pintura, todo. Y se terminó el problema, diríamos. Pero me llevó 6 meses en repararla. ¿Seis meses fue todo el proceso o fue un poco más? 6 meses la parte de chapa y pintura. Claro. Así que esta pintura que tiene la camioneta, el vehículo este, sí, es hecho en Junín. Hecho en Junín. Por un artesano que realmente trabaja muy muy bien. Bueno, es un 6 cilindros, está con motor original, caja de tercera, modelo 37. Recordamos también que este era el modelo que después se usaba en el turismo de carretera. Exactamente, es la cabina chica que le llamaban, que es muy parecida a la 38. La 38 lo que varía con esta es la parrilla, que esta es parrilla vertical y la otra es horizontal. Es más conocida la 38 que la 37. Exactamente. Después son las que ocupé que se estuvieron corriendo y después la pasaron a la 39, que era como la que corría Fangio. Claro. Que era 39-40, que es la cabina un poco más grande. Sí. Con el ojo de buey más grande. ¿Cuál es por ahí el detalle que te costó más quizás encontrar? Bueno, esta tenía un tablero de un Chevrolet 51 que lo habían modificado y... Porque no encontraban el original. El original. Pero los repuestos se consiguen, los faroles de atrás son complicados conseguirlos, porque son de antimonio y están todos rotos normalmente. Claro. Y van superpuestos en el guardabarro. Sí. Entonces es lo primero que se rompe. Pero después las cosas se buscan y se consiguen. Una vez que tenés el auto, después todas las cosas se van dando. Se va hermanando. Exactamente. Se va hermanando, es el tema. ¿Y vos te acordás un poco la sensación que te transmitió el auto cuando diste por lo menos los primeros metros del auto junto a vos? Bueno, era una coupé con caño escape libre, la estaban cortando como para hacer un turismo carretera. De un condimento más por ahí. Claro, bueno, el hombre corría y tenía algunas imperfecciones que después se fueron acomodando porque la dirección... tenía juego y, claro, y el auto salía disparado para un costado, pero bueno, la ilusión de era tener una coupé. Sí, es el día a día y bueno, si vos obviamente tenías eso como un objetivo y hoy lo podés tener, obviamente que ese sueño se cumple, pero a la mitad porque después vas a tener que seguir haciendo cosas. No, tal cual, cuando vos adquirís un vehículo de ese tipo y en esas condiciones, vos lo que tenés que hacer es armarte de esfuerzo para poderla terminar. Claro. Y lleva tiempo. Sí. Había que armar los estribos, que no tenían estribos, porque lo habían sacado, mandar a plegar, conseguir las gomas que lleva tipo original. Claro. Es todo un trabajo arduo. Y además acostumbrarse a que no tenés que subirte por la puerta izquierda, sino que por la derecha. Exactamente. Que eso a veces trae confusión. Pero bueno, es lo lindo de estos vehículos. Exactamente. Así que, bueno, para finalizar la nota y también para que nos comentes, ¿cómo tenés que describir al auto con el andar? ¿Cómo lo podrías describir? No, tiene muy buen andar, tiene muy pocos ruidos, porque está todo muy, muy firme. Esta coupé, cuando la llevamos al pintor, se desarmó íntegra. Todo. Íntegra, íntegra, se raspó toda... O sea, quedó sí, para que todo quede con buena forma. Y después se dio toda la impresión y se volvió a pintar. Y se volvió a armar. Sí. Tal es así que las puertas cierran como si fuera una heladera. Porque el hombre que la tenía era muy, muy muy exquisito en claro, el armado. Quería que esté todo bien. Perfecto. Todo perfecto. Así que, bueno, yo estoy muy orgulloso del vehículo que tengo. Porque sé que es de alta... De alta performance, realmente, claro, porque está muy muy bien hecho. Y además se ve y se nota un poco de que es para gusto tuyo y que es bueno que lo tenés porque querés, no por otra cosa. Exactamente, son vehículos que uno se encariña, que siempre sueña con tener un vehículo así. Exactamente. Siempre quise tener una coupé una coupecita de la época de antes. Claro. Bueno. Logré eso. Lo pudiste lograr. Exactamente. Así que bueno, la verdad te queremos agradecer por transmitirnos un poco la historia y también todo el trabajo que se estuvo haciendo del auto. Y esperemos que, bueno, a través de los años sigas disfrutando el estar y el poder conducirla, ya que tenés, bueno, un poco la facilidad, por así decirlo, o la accesibilidad, mejor dicho, de hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por la nota y espero que le haya gustado. Bueno, muchísimas gracias. Acá una nueva entrevista para toda velocidad para ustedes con esta Chevrolet del año 1937.